¿Qué manos tan viriles tienes? Son grandes. Vaya seto. Mi león. Nilufer. Acuesta a los niños. Que Alá te dé tranquilidad. Amén. Me hace muy mal cuando pienso. Si hubiese pasado algo. Mientras volvía de la expedición, llegaron varias noticias. En la calle y el mercado, sus siervos hablaban de Ibrahim Pasha y su victoria. Como si él la hubiese conseguido y no hubiera sido su victoria, mi señor. Yo me pregunto si estas habladurías las inicia la gente o es Ibrahim Pasha el autor. Hurrem, no te canses pensando en esas cosas. No, señor. Se lo digo para que conozca bien a sus siervos y evite que cometan errores. Ibrahim, eres una serpiente. Si no me vengo de todo lo que me has hecho, te aseguro que Hurrem no será más mi nombre. Mi sultana, pasó lo que esperábamos. Llegó el señor Yakub. Me informaron recién. ¿Qué estás esperando? Tráelo ya. Pero que nadie sepa de esto, Gulag. Que vaya nuevamente al Palacio de Mármol. Como ordene mi sultana. Señor Yakub. La escucho, mi sultana. Quiero pedirle una cosa. Si hace lo que yo digo, tendrá aún más. Le daré mucho oro. Mi sultana, ¿qué es lo que quiere de mí? Hará una poción. Pero no una que lo mate de inmediato. La poción te enferma lentamente. Nadie se dará cuenta de la enfermedad que lo invada. No tendrá ninguna cura. Y no habrá salvación para él. ¿El que merece este odio es alguien malo? Alguien muy malo. ¿Y cruel? Demasiado. Es muy cruel. ¿Y esta persona ha abrazado tarde la fe? Quiero tener frente a mis ojos su interior en pequeñas partes. Y que muera muy lento. Convulsionándose en dolor. ¿Qué me dice, señor Yakub?
¿Existe algo que pueda matar lentamente? ¿Usted piensa que lo puede hacer? Contésteme. Mi sultana, es difícil. Voy a hacer lo que usted me pida. Pero antes voy a necesitar un objeto de esa persona del cual nunca antes se haya separado. Sería bueno si lo consiguiera. Sería capaz de cualquier cosa solo porque desaparezca. Vamos, Nilúfer. ¿Dejaste a los niños con Esma? Ven conmigo. Sultana, con su permiso, alimentaremos a los niños. Bien. ¿Nilúfer? Sí. Vamos. Sultana, aquí estoy. Acércate. ¿Pudiste mirar? Miré, mi sultana. Ibrahim Pasha no está en su habitación. Toqué la puerta, pero está cerrada. Si usted lo necesita, iré a buscarlo de inmediato. No, deja. Debo ir a su palacio. ¿Al palacio de Ibrahim Pasha? ¿Quiere que vaya con usted? No, iré sola. ¿Gülfem aún está en el jardín? Así es. Ella está con la sultana Maidebran. Bien. Dame esa caja. Yakub le ha dicho algo malo a mi sultana. ¿Tiene problemas? No, al contrario. Estoy muy contenta. O mejor dicho, lo estaré. Oh, qué bien. Dígame cuando quiera hablar con Yakub y lo traigo frente a usted de inmediato. Es importante verla feliz, sultana. Mi sultana. Señorita Gülfem. Bienvenida, sultana. Siéntese. Estoy preocupada por la sultana, dice. ¿Cómo está ella? Bien. Está con la señorita Firial. Ella no la dejará sola. Y por eso estoy tranquila. ¿De quién habrá sido la buena idea de enviarla? La madre sultana lo consideró apropiado. De seguro será más provechoso que Firial esté allá con ella. Yo venía para... Este amuleto me lo dio el sultán cuando quedé embarazada de Mehmet. ¿Qué amuleto tan elegante? Nunca me separé de él cuando... daba a luz a mis hijos. Me dio mucha fuerza. Y se lo quiero obsequiar a la sultana, dice. ¿Así es como te disculparás? Lo ha pensado muy bien. Ese es un regalo muy valioso. Nuestra sultana se pondrá feliz. Deberías ir a visitarla en algún momento. ¿Me acompañarías? Por supuesto. Será lo primero que hagamos mañana.
Ya acosté a los niños. ¿Tiene alguna otra orden, sultana? Tú descansa. Duerme. Mi señor, llegó la sultana Hurrem. ¿Qué pasa? Mi señor. Isol, bienvenida. No me puedo dormir sin antes verlo. Mañana iré a visitar a Atise. Le daré el amuleto que usted me hizo y que tanta alegría me trajo durante mis embarazos. Haces bien. Ve más seguido para que no esté sola. Es su primer bebé, está nerviosa. Tú la ayudarás con tu experiencia. No estuvo hoy. Lo extrañé. ¿Dónde estaba? ¿Obligaciones? ¿Y yo estaré anhelándolo siempre? ¿Nunca disminuirá esto? Tú estarás siempre enamorada y anhelándome. Es amor, Hurrem. ¿Y esas estatuas? Oh, por Alá. ¿Por qué están aquí estas estatuas? Gulfem, Hurrem, bienvenidas. Sultana, ¿qué es esto? Diana, Apolo y Hércules. Ibrahim los trajo de Buda. ¿La madre sultana lo sabe? No. Si los ve mi madre, se pondrá mal. Sultana, con su permiso, le traigo para usted un regalo de mi señor. Me trajo suerte en mis embarazos. Ojalá lo proteja a usted también. Ese es mi deseo. Con su permiso. Gracias, Hurrem. Es muy bonito. Vengan, vayamos adentro. Qué bueno que pudieran venir. Así no estoy todo el día sola. Nuestro pasha está ocupado. Y no tiene todo el tiempo que usted quiere. Yo no me quejo. Está aquí, a mi lado. Es suficiente. Cuando nazca nuestro bebé, esté tranquila, mi sultana. Dentro de poco lo tendrá en sus manos. Amén. Ibrahim. Bienvenido, pasha. Sean bienvenidas. Ferial, deja esto en mi mesa. Pero antes necesitaré un objeto de esa persona del cual nunca se haya separado. Con su permiso, iré a lavarme el rostro. Mucho calor.
Por supuesto. Pasha, adelante, siéntese. Cuénteme qué hizo hoy. Firial. Dígame, mi sultana. Estoy a punto de desmayarme. Por favor, tráeme agua. De inmediato, mi sultana. ¿Qué tienes ahí? Dámelo. Tráeme el agua. Es un cuaderno muy importante de Ibrahim. ¿Qué es? Dámelo, quiero ver. Mi sultana, por favor. Te dije que me lo des. ¿Son los escritos de Ibrahim? Sí, siempre trabaja con este cuaderno. Escribe y dibuja. Mi sultana, por favor, démelo. Seguramente Ibrahim lo busca. Está bien. Aquí tienes el libro. Ponlo en su lugar. Niloufer. Mírame. Te dije que me mires. ¿Puedo confiar en ti? Sí, por supuesto, sultana. Cuando llegue el momento, harás una cosa por mí. Será peligroso. Sultana, haría lo que sea por usted. Sultana. ¿Están listas? Así es. ¿Dónde iremos? Niloufer te llevará de visita con tu tía. Entonces vamos ahora. ¿Has entendido bien lo que te dije? Está encima de su mesa. Es un cuaderno forrado de cuero. Encuéntralo y tráemelo. Si te descubren, yo no te lo ordené. Pero yo te protegeré. Siempre lo haré. No se preocupe, sultana. Vamos, ya es hora. Querida mía, ¿apateado lo sentiste? Sí. ¿Nos puede escuchar, tía? Háblale. Yo creo que escucha. ¿Cómo se llama? No lo sabemos aún. Decidiremos cuando nazca. Sultana, la sultana Miriam tendrá frío. Si me lo permite, iré adentro a buscarle un abrigo. Sí, tiene las manos frías. Si tienes frío, ¿quieres ir adentro? Pero aquí es muy bonito. Está bien. En la habitación de la derecha, encima del cofre hay una manta. Thank you.
¿Qué estás haciendo aquí? Solo buscaba un abrigo. Y yo te dije que se encontraba aquí. Perdón, no sabía. No entiendo por qué estás con la sultana. Es evidente que eres inútil. Vamos, vete. Dime qué te sucedió, Niloufer. Bien hecho. Le prometí que se lo traería. ¿Y no te vieron? Ellas estaban en el jardín distraídas, sultana. Lo tomé sin que nadie me viese. Bien hecho. Es tu recompensa. Incluso lo que sucede en el consejo. Esto es muy bueno, muy bueno. Llegaste en el momento indicado. Ve de inmediato a Yakub y entrégale esto. Dile que es de la sultana Hürrem. Esto es para ti. Que Alá la cuide por nosotros, sultana. Lo mereces. ¿Qué es esto, sultana? Parece un libro.